saludos a todas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Acabo de tocar una opción en la cámara que se supone que es para que me dé más luz o algo así, así que lo he puesto como en modo nublado y en la pantalla se ve bien, pero no se verá bien el ordenador, así que no te pareceré naranjito en las próximas imágenes. Solo quería aclarar que sigo de mi color, ¿vale? No he hecho ninguna transformación rara ni me he autobronceado en nada de eso. De hecho, voy a hacer una retoque de bronceado 2014, no sé qué opináis de eso, hacer clic en me gusta si lo queréis, porque tengo un do it yourself que quiero acompañar con este vídeo de un exfoliante maravilloso corporal que he probado últimamente. Pero en fin, hacer clic en me gusta si queréis eso y pues lo tendréis próximamente. Les traigo un vídeo súper pedidísimo y cuando compré mi primer bálsamo EOS jamás se me pasó por la cabeza que iba a acabar haciendo un vídeo sobre unos bálsamos, ¿sabéis? Porque estos productos cuando me gustan pues los suelo sacar en un vídeo de favoritos, en alguna rutina o así, y pues así os lo enseño y os los doy a conocer. Pero en este caso han sido tan pedidos que he decidido hacer como esta pequeña guía de olores, de sabores, de dónde comprarlo, de precios y demás. Así que estos son todos mis bálsamos, la verdad es que no es que tenga pocos. Y a mucha gente les gusta, a mucha gente no, de esto vamos a hablar ahora. Y pues nada, vamos a empezar. Vamos a empezar con todos los olores y colores que tienen a la venta. A mí solo me faltan dos para completar toda mi colección, así que al final del vídeo os pondré esos dos, que son los que me faltan. Y vamos a empezar por los que yo tengo, así que empiezo con este rosa que se llama Strawberry Sorbet. Huele a regaliz de azúcar, estas lenguas de azúcar de regaliz picantes. Huele súper bien y... tengo que admitir que algunos bálsamos como que saben muy mal, obviamente los bálsamos no están para comérselos, pero es cierto que algunos bálsamos y glosses y pintalabios y demás son repugnantes a cuando los hacen contacto con la boca por cualquier razón, y estos la verdad es que no, saben bastante bien, y aunque ya os digo que no son estos bálsamos que se comen nada de eso, pero en fin, es un mundo a su favor, que no es como que lo tengamos que pasar mal mientras aplicamos el bálsamo. Y lo que me encanta es que da como un cierto brillito, no sé si lo veis en mis labios ahora, pero no da un brillo efecto gloss, sino que dan un brillo como de labios hidratados, ¿sabéis? Como de labios sanos. Me encanta lo fácil que es aplicarlo, ya que solo tenemos que quitar la tapa. En otros bálsamos pues tenemos que quitar la tapa y darle un poco hacia arriba. Sé que es una pequeña tontería, pero al fin y al cabo es más fácil la aplicación y pues acceder al bálsamo en sí. Y dichas todas esas características, seguimos con los olores. Vamos a entrar en los olores que me voy por las ramas. Y seguimos con este. Este se llama Summer Fruit y es el rojo pasión. Se supone que huele a frutas tropicales. A mí personalmente me huele como a mucha fruta, me huele como a verano en general. Yo creo que es porque lo recibí en verano, mi primer bálsamo de ellos, y de hecho fue este el primero que recibí, y pues me huele genial. Así que creo que por eso me puedo volver un poco más a verano, pero sí que huele como mucho a fruta, así, no sé, como a batidos y demás, a Macedonia. Así que este me encanta, y creo que si tuviese que elegir un olor como el primer bálsamo de ellos, sería entre este y el rosa, que fueron los dos primeros bálsamos de ellos que tuve. El tercero es este violeta y se llama Passion Fruit. Este también me huele como a frutas, pero es como un poco más fuerte. Yo diría que tiene como notas florales incluso. No me huele tanto a fruta como me huele el Summer Fruit, que es el rojo. Me huele incluso como un poco más tropical, tipo como a mango y a... no sé, incluso un melocotón así. Es que todos huelen genial, en serio, no puedo deciros lo bien que huelen cada uno. De hecho, creo que ha sido de los bálsamos que todos mis amigos me han dicho que bien huelen. Todo el que me coge uno del bolso y lo huele dice, oh Dios mío, me has comprado este, y entonces yo tengo que explicar toda la historia. Así que este me encanta, y si buscáis como algo así más, no sé, con más pasión... no es broma, pero si buscáis como algo más diferente que un típico sabor tropical, que en realidad no es como típico, pero este huele muy bien. Sin embargo, si queréis como un olor aún más diferente, cogeros el de Passion Fruit porque es genial. En cuarto lugar está el celeste y se llama Sweet Mint. Y su nombre lo dice todo, es menta dulce. Huele exactamente a ese, incluso... ¿sabéis a que me huele muchísimo? De hecho, es el olor idéntico. ¿Habéis comido alguna vez los chicles Boomer? Estos que son... ya sabéis que trae como a tiras así de colores. Y es verde, blanco, los de menta. Y son como líneas verdes y blancas. Me huele exactamente a eso porque son como súper dulces. Pero a la vez está como ese dulzor del chicle. Así que huele... en serio, si sois fans de esos chicles, cogeros este porque es genial. Este venía en un pack, ahora os contaré cómo se venden y demás. Pero este me viene en un pack y, oh, de verdad, creo que ya repetiré en cuando se me acabe porque me encanta. Y en quinto lugar tengo estos dos. Este lo estoy acabando y este está nuevo, ¿vale? Por si os estáis preguntando por qué tengo dos. Y es que anteriormente ya he acabado dos bálsamos y eran
uno rojo y uno rosa junto con este verde. ¿Sabéis? Estos tres bálsamos fueron los primeros que tuve, por lo tanto los primeros que acabé. De hecho, el verde aún no lo he acabado, que es este todavía. Así que tengo uno nuevo porque me vino en un pack. Ahora os contaré por qué tengo tantos de un solo pack. Esta se llama Honeysuckle y se supone que tiene el color a miel y a dulce y en fin, como pasteles me imaginaría yo con miel. Y a mí personalmente no me huele a nada a miel, pero a absolutamente nada a miel. Si os gusta la miel, probablemente no os hagáis fan de este porque es que no huele a nada a miel. A mí me huele como a... igual manzana. Es cierto que es como manzana dulce, como manzana de caramelo puede ser. Pero eso es lo que dice la página web y así es como se llama su nombre. Es como manzana con dulce. Creo que todos son dulces al fin y al cabo. Dicho eso, os voy a decir los sitios donde los podéis comprar. A mí me compraron un pack, ¿vale? Y os voy a decir las formas en las que los venden. Los suelen vender por separado. Traen aquí como un cartón, pone pues sus propiedades y demás aquí. Y el bálsamo viene como pegado por un típico plástico. Así que esa es una forma en la que los venden. Y también venden un pack que traen 5 bálsamos. Y en este caso traía este y este, o sea, todos estos, ¿vale? Vienen en un solo paquete y vienen como uno arriba, después 2 y 2. Me los regalaron por Reyes. Por aquí estaréis viendo todas las fotos de los distintos packagings y demás. Y pues el pack no se puede conseguir en España, pero sí que podéis conseguir todos los bálsamos. He hecho una pequeña investigación y a través de suscriptores y mi pequeña yo sigo investigación, he encontrado que por eBay sí que los podéis comprar. Es cierto, yo compré de hecho mi primer bálsamo por eBay y después estos dos me los trajeron de Estados Unidos. Pero mis tres primeros bálsamos, como ya os he dicho. Pero es cierto que en eBay te clavan muchísimo por un bálsamo. De verdad, te cobran como unos 12 euros, 13 euros incluso. Y vienen siendo en Estados Unidos como unos 2, 3 dólares, que vienen siendo unos 2,50. Los podéis conseguir lo más barato a 2 euros, por lo que he entendido, por distintas gurús y demás. Pero aquí no se puede conseguir ese precio, lo siento. Pero es cierto que he encontrado una web española, de hecho es de Barcelona, y se llama RadaBeauty.es. Allí lo tenéis como a 2,50 euros los gastos de envío, así que es súper barato. Y el bálsamo en sí cuesta solo 7 euros, lo cual creo que es el precio más barato que lo vais a encontrar en España. Sé que una vez que he dicho que en Estados Unidos cuestan 2 euros o 2,50 euros, perdón, es muy difícil encontrarlos aquí a ese precio. De hecho, no los vais a encontrar porque es que nadie importa así porque así gratis y lo va a poner al mismo precio que allí. Es imposible, así que esa es la página más barata en la que los hay. He hecho una investigación de días y días y días desde que conseguí mi primer bálsamo EOS, porque como vosotros, yo tampoco me quería gastar tanto dinero en un solo bálsamo. Este de hecho me costó 12 euros, que fue mi primer bálsamo, y después me trajeron pues el rosa, el verde, y después me regalaron por Reyes un amigo de la novia de mi hermano. Fijaros todo el lío que tuve que hacer para comprar un paquete. Pero en realidad no lo compré yo, fue como un regalo súper sorpresa porque no me lo esperaba en absoluto. Fue como un pack que yo estaba viendo por internet desde hace años y años y años, hasta que por fin me dio la sorpresa con ese pack. Y de hecho no sabía ni que ella sabía que existía, así que... Pero vuelta al tema, sé que parece muy caro una vez dicho los precios de Estados Unidos, pero esa es la forma más barata que la vais a encontrar. Os lo recomiendo al 100%. Y en cuanto a opiniones de gente, a mí me encanta, ¿vale? Creo que aguantan los tags hidratados durante horas y horas y horas. Para haceros una idea, yo salía de casa cuando iba a la universidad y demás, salía de casa a las 7 y media de la mañana o así. Por supuesto me lo llevaba siempre en el bolso, pero es que no sé para qué me lo llevaba, porque al fin y al cabo no me lo reaplicaba en nada de esto. Y cuando volvía a la hora de comer, todavía sentía como todo ese bálsamo en mis labios. Además, que es que no era poco bálsamo, era muchísimo. Todavía estaba como ese brillo de labios hidratados y demás. Así que en cuanto a hidratación, yo le estoy un 10. Sin embargo, es un bálsamo bastante pesado. Yo lo compararía como con un gloss por esa pesadez que puede haber en los labios. No es como una pesadez en plan de incomodidad, nada de eso, ni de resecador también, nada de eso. Obviamente, estamos hablando de un bálsamo. Pero es cierto que a mucha gente dice que le seca los labios o que nota como un efecto de cera o algo así. A mí, sinceramente, yo estoy como muy acostumbrado a labiales y glosses y demás. Y estéis acostumbrados o acostumbradas, ¿sabéis? Pintaros los labios, poneros glosses y demás, os va a ser súper fácil llevar estos bálsamos porque no os va a molestar, ¿sabéis? Como que los vais a aplicar y os vais a olvidar de él, que es lo que me pasa a mí. Y también me encanta utilizarlos como tratamiento nocturno. Cuando me voy a la cama quiero mantener mis labios totalmente hidratados, porque yo soy una de esas personas que como os aplico un bálsamo
bálsamo por la noche, por la mañana tengo millones de pellejitos en los labios. No sé si a vosotros también os pasa, pero como duran muchísimo los labios y yo sigo que la duración es increíble, pues me lo aplico y por la mañana obviamente tengo que retirar ese bálsamo que aún queda, porque es que dura muchísimo. Es lo que digo que dura. Y en fin, esa es mi opinión. A mí no me están pagando para hacer este vídeo. No tengo ningún tipo de acuerdo con Rada Beauty. Todo esto lo he comprado yo de mi bolsillo y también han sido pues regalos, ya os digo, por Reyes la mayoría. Así que, en fin, espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Os dejo todos los enlaces de interés en la cajita de información. Y hacer clic en me gusta si queréis probar los Osamoseos o si lo habéis probado y os han encantado, porque a mí me encantan. Así que le daré a mi propio vídeo un me gusta, supongo. Y pues nada, espero que os haya gustado, que haya resuelto todas vuestras dudas. Lo he dicho, el packaging, los olores, opiniones, sitios donde lo podéis comprar. No sé, creo que no me he dejado absolutamente nada del aspecto de este bálsamo. Si EOS me quiere contactar para traerme como una grúa llena de bálsamos, pues estoy aquí. Y pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!